Hola a todos, bienvenidos al canal. Buena familia, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Inma para todo aquel que no me conoce y hoy os traigo un vídeo de las cositas de aseo de Valeria. Muchos me lo habéis pedido, me comentáis qué cositas utilizo para Valeria para bañarla, para las cremitas de después. Y bueno, he decidido hacer este vídeo que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Os quiero contar que las cositas que estoy utilizando ahora mismo son las que he empezado a utilizar con ella desde que nació. Pero tengo muchísimas más, como ya sabéis, os regalan muchísimas cosas cuando los bebés nacen. Bueno, os voy a enseñar las que más utilizo, las que a mí me gustan de momento. Como ya sabéis, Valeria tiene 4 meses. Os voy a enseñar las que he utilizado con ellas hasta ahora mismo. Y nada, si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Bueno, pues aquí está la fecha de Valeria. Como ya sabéis, esta cestita la tengo yo en su cuarto. Y hay cositas que la tengo en el baño y otras cositas las tengo allí en su cuarto. Es buenísima la cestita. Para la que le interese es de primar, es así. Por aquí blanca. Y por aquí tiene los puntitos rosa. Bueno, esto se lo he puesto yo, que me lo regaló mi hermana. Empezamos con las cositas. Vamos a empezar con el gel que utilizo para Valeria. En este momento estoy utilizando Nenuco. Para mí Nenuco huele súper bien. Además, es un gel que le deja al bebé el olor en el cuerpo. Es decir, muchas veces no le he hecho colonia y todo el mundo me dice, ¡ay, qué bien huele! ¿Qué colonia le has echado? Y no le he echado ninguna colonia. Me gusta mucho porque tiene vitamina E, extractos de aloe vera. Y bueno, siempre Nenuco siempre ha sido una marca muy buena. He de deciros que en un principio Nenuco lo he empezado a utilizar con de nenes, ¿vale? Esta es la colonia. Pero he utilizado también el gel de nenes, que también huele súper bien. Es mucho más económico que Nenuco, pero si tengo que combinar algo, prefiero combinar el gel de Nenuco con la colonia de nenes. Es un formato ahorro, bastante grandecito. Huele la colonia de nene. Vamos, yo la utilizo a diario, pero es que en verdad huele súper, súper, súper bien. A bebé pequeñito. Y es que me encanta. Para cuando salgo, deciros que utilizo la colonia de Mustela, que me encanta, es un poco más fuerte. Pero sí que es verdad que quizás para salir le dura un poco más que esta. Las mezclo. También el papi y yo de vez en cuando le echamos a ella, nos echamos nosotros un poquito. Aunque yo no me suelo echar mucho porque, como ya sabéis, aún estoy con lactancia. Bueno, como habéis visto, este es mi básico para el bebé. Me encanta. Y es su crema hidratante. No le falta nunca desde que nació. Desde que nació, siempre después del baño le he hecho su crema hidratante. Mustela. También viene un envase bastante grande con este aplicador que me encanta. Porque cuando se le echa al bebé la cremita, como ya sabéis, el bebé pues se mueve mucho y tal. Y entonces me encanta este aplicador. Es una de las cosas que esto no tiene. Entonces me gustaría después, cuando se me acaben estos, este y el de nene, me gustaría probar uno así, ya sea de Mustela, sea no sé qué marca. Ya me aconsejáis vosotros si sabéis alguno, algún gel con este pitorrito así. Porque me parece súper, súper, súper fácil. La cremita de Mustela huele a bebé, a bebé, a muñequito bebé. Se extiende súper bien y queda muy bien. Otra de las cosas que también tengo desde que Valeria es bebé es el aceite Johnson. Que, como veis, he gastado muy poquito porque solo le he echado alguna gotita en lo que es la bañera para que ella se hidratase. Pero después me dijeron que se le ponía el pelo un poco graso, como Valeria tiene pelito. Pues la he dejado para después del baño, algún día cuando está mojada, en vez de que echarle la hidratante, le he hecho unas gotitas de Johnson, que es muy buena. Otra de las cositas que es nueva en Valeria, bueno, nueva, como ya veis, ya he gastado bastante, es su champú. Antes, los mismos gel para bebé se le echa en la cabecita porque vale para las dos cosas. Pero Valeria, como ya habéis visto en alguna foto de Instagram y tal, si no la habéis visto, meteros, pues tiene bastante pelito. Y entonces, pues me aconsejaron que ya empezara a utilizar un champú para ella, que no le echara el mismo del cuerpo que valía, pero bueno. Y
me aconsejaron este que tenía camomila, que es súper suave, que no daña los ojitos, ¿veis? Que pone no llorar, también huele súper, súper bien. Así que, para las que queráis empezar a utilizar champú para los bebés, yo os recomiendo este. Otra de las cositas que tengo en su aseo es esta colonia que también me regalaron. Es colonia de dulces. Creo que la venden en el Corte Inglés. Huele súper bien. Y esta sí que es verdad que se la he estado echando solo este verano. Mirad todo lo que hemos gastado. Y cuando me he ido de viaje y tal, como es un bote de plástico, pues para no llevarme este bote tan grande o el otro de mochila, que la verdad que lo tengo en los bolsos de por aquí abajo y tal, pues me llevo este. Otra de las cositas que no me falta en su bolsito de aseo es el sacamocos. Bueno, este me lo regalaron, es de Eroski. Pone que es de 0 a 3 meses una de las boquillas que trae y más de 4 meses la otra boquilla. Lo aconsejo a todas las mamis primerizas o a las que no soy primeriza y estáis utilizando otro tipo de sacamocos, os aconsejo uno de estos. Se pone la boquilla así y le quitas el moquito. Y la verdad que a mí me funciona muchísimo. Cuando Valeria está atascada, que no sea un moquito así, que se le vea bastante, pues utilizo suero fisiológico. Yo tengo comprado este que es grandecito, que se saca con una agujita, ¿vale? Porque es mucho más económico que la monodosis. Pero también tengo monodosis así, que la venden en farmacias, aunque estas son de Mercadona y van súper bien. Y cuando me voy de viaje o cuando en el bolso, que la veo que tiene mucho mosquito, lo que sea, pues utilizo las monodosis. También un esencial que siempre tengo, monodosis de suero y el sacamocos. Otra de las cositas que no nos faltan desde que nació son los bastoncillos del oído. Estos también son de Mercadona, salen buenísimos, son igual que los de farmacia, lo tengo que decir, porque los he utilizado y son iguales. Son diferentes a los de los adultos porque tienen aquí el tope gordito para que no le introduzca mucho. Y a ella siempre después del baño le damos con el bastoncillo. Otra de las cositas que tenemos es los discos. Si ayer, por ejemplo, le hizo una vez rozadura a uno de los zapatitos, pues le curábamos con esto. Bueno, ¿vale? Son desmaquillantes, pero me lo aconsejaron. Son grandes y valen mucho. También he de deciros que lo he utilizado para limpiarle el culito. Sí, para limpiarle el culito. ¿Cuándo? Pues al principio, cuando Valeria era muy bebé, se le puso el culito muy, muy, muy rojito. Y me aconsejaron que no utilizara las toallitas más sensibles, ni ninguna. Que en casa procurara limpiarle con agüita y con discos de algodón. Y la verdad que se le puso en 2 o 3 días súper bien, ¿vale? Todavía los tengo y en casa, cuando no voy con tanta prisa, intento limpiarle con esto. Otra de las cositas que nunca nos faltan son las gasitas. Esto sí lo utilizo mucho, ahora mismo la tengo llena porque la he comprado nueva. Y lo utilizo mucho para los moquitos, cuando se le sale y tal, no darle con alguna gasita así muy fuerte ni nada, sino se lo doy con esto que es mucho más suave. También para los ojitos, le doy con una toalla, que aunque parezca suave, más rugosa, ni con una gasita de ella, nada. Le echo un poquito de suero de estos de los monodosis, del grande, y le doy con una gasita que son súper suaves. Estas también son del Mercadona, son especiales para bebé. Bueno, otra de las cosillas, las suyas son el peine. Utilizo este peine y utilizo un cepillo. No, una esponjita natural. Desde que nació es la única esponjita que hemos utilizado y me parece súper buena. Lo que sí que es verdad que hay que renovarla continuamente porque se le quitan trocitos. ¿Veis? Cuando os dais cuenta tenéis un trocito pequeñito. Pero bueno, no son muy caras. Cuando se moja, ahora mismo está como así como rugoso, pero cuando se moja son súper súper suaves, son naturales y me parecen que son las mejores, creo. Si vosotros utilizáis otro tipo de esponjita, decírmelo, porque yo creo que son las únicas que se deben de utilizar por los bebés. Estas me las regalaron, pero he tenido otras y una de las últimas que he comprado para llevármela a la playa ha sido también de Mercadona. Otra de las cosas para su baño es su termómetro para el agua. Desde muy pequeñita controlamos
La temperatura del agua es muy importante, debe de estar entre 35 y 37 grados. Este es de Suavinet y va estupendamente, se mete en el agua. Y por último enseñaros que, al igual que le he hecho su cremita hidratante, no siempre, pero en algunas de las veces después de la ducha o cuando sé que le va a dar un poquito el sol, pero no es playa ni piscina, sino es diario y le va a dar un poquito el sol, le echo un poquito de crema facial. Tiene protección del 15, por eso se la he hecho algunas veces cuando le va a dar el sol. Pone que cuida, protege e hidrata, es decir que es súper buena. Es también de Suavinet. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis cogido muchas ideas para vuestros bebés. Si tenéis más ideas que aportar, dejádmela en los comentarios. Y nada, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros, tocar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Y que os quiero muchísimo. Nos vemos la semana que viene. Un besito.